Esta mañana, a tiempo del Medio Oriente, el equipo de noticias Univisión, encabezado por Jorge Ramos, iba en camino hacia la ciudad sureña de Ashkelon, donde le hemos transmitido varios días en esta semana, cuando comenzaron nuevos bombardeos. Nuestros compañeros siguieron la trayectoria de uno de los cohetes hasta llegar muy cerca del punto en el que tocó tierra, y esto es lo que encontraron. Estamos transmitiendo desde Ashkelon. Hoy es un día de varias explosiones en esta población que queda aproximadamente a 13 kilómetros de la Franja de Gaza. Puede ver todavía el humo de algunas de las explosiones y una operación militar en donde el ejército israelí no nos permite continuar. Este es el día que muchos en este país estaban temiendo y desafortunadamente ha llegado. Todo esto ocurre en medio del contexto de la guerra y donde no hay negociaciones, donde no hay conversaciones de paz, donde no hay un cese al fuego, y lo peor de la guerra está por